¡Pía! ¡Pía! ¿Qué pasa? ¿A dónde te vas tan rápido? Me voy a una entrevista. ¿Entrevista con quién? Con Carlos Vilches. ¡Qué asco! Pero hijita, ¿qué pasa? ¿No te cae bien? ¿Qué me va a caer bien? Oye, eso es un desgraciado, ten mucho cuidado. ¿A dónde vas? Es buena gente, mujeriego es, pero es buena gente, ¿sí o no? ¿A dónde vas a subir? ¿A la sartén? Sí. Ah, yo no sé, hijita, sale frita, nada más. Pero te he dicho que esa sartén está nueva. ¡Nuevecita! No me digas que te he dicho lo mismo. ¿Sabes qué? Mira, Carlota, ¿sabes que me tienes harta? Eres muy celosa, muy posesiva. ¡Tú me perteneces! ¡Me voy! ¡Oye, oye, pía! ¿Cómo estás, mi amor? Carlitos, ¿cómo estás? Bien, mi reina. Oye, hijito, hace como una hora te estoy esperando. ¿Te molesta? No se molesta. Solamente te estoy diciendo que tengo que ir a otro lado. Entonces, este programa es te jalo mientras conversamos. Sí. ¿Pero hasta qué te voy a esperar? La tertulia y toda la vaina. No, ya estamos ya. Que estás conversando con todo el canal. No, ¿te parece? Me encanta ser figuretti, ¿no? ¿Yo? ¡Ah! Nada que ver, a mí nunca me gustó llamar la atención, oye. Listo, señores, un programa más de Tejalo. Y ese milero que me has invitado. Las cosas como son, ¿no? Te voy a hacer una presentación bonita, pía. Lleva a desfilar todo el mundo por este carro. Pero no te invito desde antes, porque no quería incomodarte. Además, sé que tienes muchas cosas que hacer. Y también tenía un miedo, tenía un temor. A ver, dilo. El que de pronto termine la grabación y ya quédate en mi casa a grabar TikTok. Señoras y señores, con ustedes, Pía Copelo. ¡Buena! Bueno, ahora sí, pía, por fin estás en este carro maldito. En el carro está de Tejalo. Está lindo, bonito, ¿no? Lindo. Cómodo. Sí, cómodo. ¿Eh? Es un carrito económico también. O sea, me refiero en que economía gasolinita, que hoy en día pues, claro, es lo que más carísimo, se gasta, ¿no? Claro. De repente me auspician también. Ah, encima sales a maletearme. Ah, o sea, con los seguidores que tienes me vas a ganar, pues. No, mentira. Qué mal eres, pía. Jamás. Bueno, ya no importa. Pía Copelo. Bueno, siempre te digo pía nomás, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Contenta de estar trabajando con esta persona que te tiene mucho cariño y mucho respeto, por bueno, supuesto. Bueno, tú sabes que yo también es recíproco. Sí, sí. Cuando recién me dijeron que íbamos a trabajar juntos, como... Uy, ¿verdad, no? Pero lo tomé súper bien porque siempre te había visto, me parece que manejas la comicidad muy bien. Bueno, te dedicas a eso, tú eres cómico, es ¿no? Es mi trabajo, sí. Es tu trabajo. Pero no te conocía tanto como persona. No, pero no. Me he llevado así como que una grata sorpresa de saber que eres una persona maravillosa. Y no te lo digo porque estás aquí. No. Eres una muy buena persona con lindos sentimientos. Pía, ¿cómo arrancas en la carrera? Siempre, yo sé que en muchas entrevistas te lo han preguntado, pero ¿arrancas en la carrera por casualidad? ¿Arrancas en la carrera artística porque ya era tu vocación? No, porque yo quise, porque mi hermana ingresó a Nube Luz. Ella era Dicolina, esa secuencia era de Si lo sé, lo digo. Ah, ya, ok. ¿No? Que te decían, sirve para ponerse en los pies, zapatos, ¿no? Y recibían como que un montón de invitados, deportistas, era muy, muy popular. Y Nube Luz se convierte en un programa buenísimo y súper popular. Era muy entonces, bueno. Yo lo miraba y decía, yo quisiera estar ahí bailando, ¿no? Y mi mamá, cuando yo le dije eso, casi se muere. ¡Tú eres loca! No, no por eso, sino porque no veían, siempre lo he dicho, ningún talento en mí. Yo era muy tímida. Ya, pero... Entonces la que se mostraba mucho más talentosa era mi hermana. Ella tocaba guitarra, grababa, y tenía canta muy buena hermoso, voz. Canta hermoso. Desde muy pequeña. Dime si eso es amor. No sabes todas las cosas que hacía, además shows en la casa, extrovertida, mil, y yo detrás de las paredes. ¿Así siempre ha sido así? Sí, ¿introvertida? Sí, muy introvertida, muy tímida. Por eso digo que nada es determinante en esta vida. Ok, sí. Nadie me cree. Sí, es verdad. Y yo le digo eso a mi mamá me lleva a donde la productora, no me lleva. Primero la llama, porque tenía amistad con ella en el sentido de que, por Ana Karina, ¿no? Él le dice, mira, mija, quisiera ingresar, ¿tú qué opinas? ¿No? Le dijo, mira, yo soy muy sincera. Si me gusta, entra, y si no, te lo digo, claro, hasta ahí nomás. Y mi mamá nunca me dijo nada, felizmente, me llevó. Me acuerdo que estábamos ahí en la oficinita que estaba, ¿sabes dónde? En Camino Real. ¿Ya? Ahí, con un montón de gente esperando, ¿no? Sale Gabriela, a ver, párate. Y esa parte son nerviosas, ¿sí o no? Claro, son horribles. Antes los castings eran así, no, pues, ¿no? Se mueren los muchachos hoy en día. Se mueren. Párate. Date una vueltita. Ya. Listo, no sé qué. No me preguntó ni siquiera si sabía bailar. Claro, creo que lo que ella quería era la primera impresión, ¿no? Ya, perfecto. En 2 semanas ingresas al programa. ¿Y tú quieres compartir cínela? Claro que sí. Entonces, ¿a dónde vamos, Compartir. ¡Uy!
Y empecé a bailar y cuando mi mamá dice que iba a estrenar, dice que estaba con un amigo del colegio. Los nervios a 10,000%. Se tapaba los ojos porque dijo, ella va a ser pues el ridículo, pobrecita, ¿no? O sea, no va a poder. Luchita, Luchita. Así es, no va a poder. Por eso siempre me dice que yo he sido su cajita de sorpresa. Y luego ya pues dejé Nubeluz cuando ¿Cuántos ya... ¿Cuántos años en Nubeluz? 2 años. ¿Ya? No fue tanto tiempo. Pero creo que el suficiente como para haber aprendido un poco de medio televisivo, decidirme qué es lo que yo quería hacer, porque decidir exactamente lo que quería hacer, porque sí estaba persiguiendo un problema infantil. Pero ya. ¿Cómo es la vida, no? Varios fracasos en el camino. Hicimos un proyecto televisivo que no pasó nada. De ahí otro programa más que hacíamos la idea, desarrollábamos todo, la presentábamos. No. Pero en el camino hice algunas otras cosas antes de llegar a María Pía y Timoteo. ¿Eh? Ah, ok. Hice Kino, un programa de lotería. Kino, ah, ya. Kino. Ya. Kino. Kino. De Kino, me de Kino. Me quedé con 2 años y medio y yo seguía siendo modelo en ese momento. Ah, wow. Y luego ya yo conduje algunos programas, ya me como que me ascendieron. Ok, me ascendieron. Me ascendieron. Y te soltaste ya. No, sí, pero eran mis pininos, ¿no? No, lógico. Y ahí a los 2 años y medio me acuerdo que me dijeron, bueno, muchas gracias, hemos decidido ya no contar con sus servicios. Muchas gracias, hasta la próxima. Con una mano adelante y otra después, sí. Y llorando por el pasillo, nunca me voy a olvidar. Ya. En ese momento sientes que se te acaba el mundo. Yo además que eran pues parte, ganaba una platita que para mí era sumamente importante, ¿no? Porque siempre me ha gustado valerme por mí misma desde muy chica. Y me acuerdo que por el pasillo lo sentía larguísimo, lloraba. Para la salida. Y no me iba nunca, lloraba y caminaba y caminaba y lloraba y lloraba muerta en llanto. Me acuerdo que llegué a mi casa y mi mamá me dijo, no, tranquila, no es el fin del mundo, que por acá, que por allá. En esa época también me convocaban para varios comerciales. El pelo súper limpio y acondicionado. ¿El pelo tan limpio? No, para ver Plus, pruébalo. Cuando ya te viene lo de María Pía. No, primero actué en una novela. ¿Has hecho una novela? Fue una novela chiquita. Eso no lo sabía. Podríamos llamarla como una especie de miniserie, ¿no? Ok. Y mi pareja era Marco Zunino. Por razón hablabas de que eran... Sí, yo los conozco a todos ellos porque convocaron muy buenos actores en ese momento. ¿Ya? Y a mí. Y a mí. No. Yo no soy actriz, pues. Acepté porque el protagónico era muy parecido a María Pía. No era una chica que salía embarazada. Y quise hacerlo, quise vivir la experiencia. Como te digo, me arriesgué porque ya, fue el protagónico y dije, ¿por qué no? Pero con Chape, sí, con su Chape, con todos. Ah, sí, tuvimos todo un día de Chape. Chape y Chapa con el Marco Zunino. ¿Cómo se hace que Chape todo el día? Lo que pasa es que era tan pequeño los capítulos, ¿no? Que podía haber todo un día de los Chapes, o sea, no se programaban las escenas. Así es. Pero ese día se programó todo el día de Chapes, porque era como que... ¿Full Chapetex nomás? Full Chapetex. ¿Ya tenías enamorado o todavía no tenías enamorado? Tenía un enamoradito por ahí. ¿Y? No le gustó para nada. Creo que terminamos, ya ni me acuerdo ya. ¡Wow! Claro, sí, que sí. Me molestó horrible. Es que, claro, mentalidad, pues, en esas épocas, ¿no? Sí, pero también entendí porque yo no me habían conocido como actriz. Yo decidí hacer eso en el... En el camino. En el camino. Entonces, claro, aceptar eso no es tan fácil. No. Pero no le dijiste de mi pata, de mi amigo, y por eso que lo acepté. ¿Quién iba a importar eso? No, sí, pues, sí. Termina la novela, la serie y la novela. Ahí sí ya viene... Ya viene María Pía y Timoteo después, sí, un tiempito después. Viene esa etapa, obviamente, crucial para ti. Una etapa muy, muy rica. Sí, una etapa que nunca imaginé. Además, comenzó todo de una forma bastante extraña, ¿no? Porque Ana Karina había estado en Viña del Mar. En Viña del Mar, justo ocurrió todo esto que Karina dejaba la conducción del programa. Ah, Karina, ya. Karina dejaba la conducción del programa. Ana Karina, mi hermana, había estado en Viña del Mar, la conocían, y vino todo este casting masivo para reemplazar a Karina, ¿no? Que estaba embarazada, creo, ¿no? Sí, estaba embarazada. Y la llaman Ana Karina, o sea, ponen a dos cabezas encargados del casting. Okay. Mariana Ramírez Villar y Bianca Casagrande. No recuerdo bien exactamente los pormenores. Me gustaría que algún día Mariana Ramírez pueda contar la historia ella. Conversémoslo con ella. Yo te cuento la que yo viví. Yo todavía ni siquiera quería ir porque me habían dicho que era un programa juvenil y a mí los programas juveniles no me interesaban. Y mamá es la que me insiste, anda, pero no te conocen. ¿Por qué no vas? ¿Qué importa? Para que te conozcan. Siempre me repetía lo mismo. Y yo decido... Que tenía razón, ¿eh? Y decido ir. Y me empiezan a hacer el casting, a decirme, mira, dirige un juego, todo.
inventado, porque no había nada en ese set. Ok. Y al ratito Mariana viene y me dice, ¿sabes qué? Ven que quiero ponerte un poquito de brillo en los labios. Ya. Recuerdo como si fuera ayer, exactamente cómo fueron las cosas. Mira, ya han pasado ya 24 años, ¿eh? Por eso, nos fuimos, pa. Me pusieron ese color en los labios, regresé. Yo pido casi sin ninguna gota de maquillaje, solamente pido con mi pelito peinada y no me acuerdo ni siquiera cómo estaba vestido. Cuando en eso al ratito veo que salen unas patitas, que eran las patitas de Timoteo. Ya. Yeah. Entonces yo lo quedo mirando porque yo no entendía nada. Primero porque yo tenía la idea de que me llamó mi hermana. Claro, para eso. No entendía por qué este casting lo estaban haciendo así. Bueno, la cosa es que en el casting todavía yo le pregunto, no me acuerdo a quién, pero ¿cómo le digo? ¿Timoteo? Sí, pues no está viendo a Timoteo. O le digo señor. No sabía cómo actuar porque no entendía nada. Yo no había ido para eso y estaba totalmente confundida además. Y porque mi hermana obviamente estaba de por medio. Claro, ¿no? claro. Y me acuerdo que ahí nos dijeron, bueno, Timoteo te va a enamorar y tú tienes que salir lo mejor que puedas y decirle que no, que él es un niño. 3, 2, 1 grabando. O sea, no me da ni tiempo para pensar. Señores, así era antes. Así. Y así empezó todo. Bueno, terminó el casting después de 1 hora y media. ¿Hora y media de casting? Mi mamá esperándome afuera. Mi mamá es una santa realmente. Esperándome afuera. ¿Qué ha pasado? Me dice. Yo le digo, lo único que necesito ahorita elige es una galleta de soda porque estoy con una gastritis. Claro, y chiquilla con gastritis. Claro, pues los nervios. Estaba nervioso. Claro, la tensión. Es fuerte. Y ahí le digo, mam, no entiendo nada. Le digo, me llamaron por un programa juvenil, me han hecho un casting con Timoteo, no es que haya llamado a mi hermana, no entiendo nada. Y ahí termina esa historia para mí. A los días llaman a mi hermana, que ella es la que iba a conducir el programa. Y yo agarro mis... Y era el tercer intento de un programa infantil. Y estás contando algo que yo ni siquiera, ni por acá tenía la menor idea. Sí, te lo y juro. De ahí me voy a Estados Unidos, a Miami específicamente, a visitar a mi prima. Y yo totalmente, ya como que le ya eché fue, tierra a la idea de tener un programa infantil. Porque digo, si es que ya 3 veces estoy intentando un programa y esa es la tercera la vencida, ya desiste, ¿no? Pues, ya, pues sí, ya, sí, como sí. Que no sigo para esto. Sí, a veces uno siente eso. Y a los eso. Días me llama mi mamá. Ay, me dice, no sabes, me dice. Ya no van a querer que Ana Karina participe en el proyecto porque Ana Karina en realidad buscaba el canto. Estaba muy chica, creo que tenía 15 o 16 años, mi hermana. Sí, claro, tú le llevas como 3 o 4 años. Claro, ¿ya? Estaba muy, muy pequeña y como que Ana Karina también en el proceso de estas grabaciones, en todo eso, porque todavía no había salido al aire, solamente que eran como que algunas grabaciones, no se halló. En esa, no en lo ese que personaje. Quería, no era lo que quería. No se halló. Y dijo, no, ¿sabes qué? Yo definitivamente no quiero eso, quiero el canto. Ella nació para la música, le gusta. Y yo le dije a mi mamá, mira, ¿sabes qué? Antes que hablar con cualquier productor, quiero hablar con mi hermana. Y ahí hablé con mi hermana. Y le dije, mira, esto es lo que tú quieres. ¿En serio te ha pasado esto? No sé qué. Sí, me dijo, te lo qué dejo. Lindo, ¿ah? Completamente a ti, porque yo era como que la opción, okay. ¿No? Que ellos iban a llamar. Mi mamá ya se había enterado y habían hablado con ella. Imagínate, yo sin ninguna experiencia y en vivo todavía. Me quedé casi 7 años. 7, es un montón. A mí me encantó la experiencia. Fueron años de aprendizaje, de muchas cosas que vivimos, viajes, circos, programa. ¿Qué no hicimos? Es la pregunta. Dentro de todo eso, ¿tú sabes cómo habla la gente? A la gente le gusta hablar a veces por hablar. Hablaban y decían, sí, le quitó la chamba a Karina. Te incomodó, me imagino, muchas veces que te hayan dicho eso. No, o sea, sí. Lo que pasa es que no era frontalmente... Acuérdate que no había muchas redes sociales no, en ese no. momento. No, creo que existía solamente una sola red. Y yo siento que de pronto se puede haber herido la susceptibilidad de algunos fans, de ¿no? Lo que eran, de un grupo claro, de fans, claro. ¿No? ¿Cómo se le puede denominar? Lo más pegados a ellos. Lo más fanático, los pues, fanáticos, ¿no? Claro. Pero... Siempre lo he dicho, yo no era una persona conocida, te he contado cómo he ido al casting, exacto, yo ni siquiera exacto. Fui para un programa infantil, fui para un programa juvenil. Ellos en el camino, los productores, decidieron que el casting lo tenían que realizar conmigo. ¿Culpa de qué puedes tener tú? Entonces, yo simplemente tomé una opción que me la pusieron y me dijeron eso, yo no sabía los pormenores, exacto. ¿No? No tenía idea de las cosas que probablemente le habrían dicho a Karina. Para nada. ¿Tú tienes no una amistad con ella? No, nunca hemos conversado. Ah, ¿no se conocen? Nunca. Alguna vez nos hemos cruzado. Cruzarse hola, es una hola. Cosa. Cruzarse es una cosa. Claro. Pero conversar es otra. Ah, y nunca hemos tenido la oportunidad de poder conversar, pero yo tenía, créeme, una historia y probablemente ella tenía otra. Sí, más que fijo. Y entonces seguro yo creo que sí. Acá llamar culpables, ¿a quién? No existe. Sí, como te digo, yo no podía tener, no tenía ni la autoridad. No es mi esencia no, quitarle no, no, puesto no. A nadie.
Y como te digo, no era conocida para nada. Y yo empezaba una carrera televisiva que o era yo o era otra persona. Exactamente. Era así de simple, pero porque la decisión sí, estaba tomada. Sí o sí le iban a... No, la decisión estaba tomada. Exacto. Eso no fue como que, bueno, si no hubiera estado María Pía, Karin no hubiera regresado. No, no, la decisión estaba tomada. Alguien entraba. Alguien tenía que entrar. ¿Y esa fue tu oportunidad? Y esa fue mi oportunidad. Y aparte porque a mí me dijeron que yo ya me quedaba. Y probablemente a otras personas le dijeron no, que iban a regresar. Entonces yo no sé. Eso por esas cosas no... No tengo esa información. Pero continúo. Yo tengo mi información. Okay. Yo he pasado, Carlos, muchísimas cosas duras en mi vida. Lo que pasa es que a mí no me gusta contar a veces, no me gusta deprimirme, molestarme, pero he tenido mis episodios duros y tristes en mi vida. Y la gente a veces piensa pues que mi vida es perfecta, ¿no? Que no tengo problemas, ¿no? Y todos tenemos miles de problemas. Lo que pasa es que uno decide qué cosa mostrar en las redes sociales. Yo muestro felicidad, tranquilidad, armonía. Me gusta transmitir eso. No me gusta transmitir llanto ni penas, pero tampoco estoy en contra de quien lo quiere hacer. Sí, pero tú lo sientes que es personal, ¿no? Es tuyo. Es mío. Es tuyo, es propio. Claro. Nadie te puede decir nada por no, eso. No, pero yo digo, no por eso critico a nadie que le, claro, le da la gana de mostrar otra parte que le puede ayudar mucho a otra gente. Pero a mí particularmente no me gusta transmitir tristeza en las redes sociales. Perfecto. Pero no significa que por eso no tenga problemas. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Uno no tiene que picarse, digan lo que digan. Pero que joden en las redes. A mí duro. Me ha pasado, no solamente en las redes. En la vida personal también. Cosas que se dicen de mí, cosas que yo he hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Yo la verdad no le doy ningún tipo de importancia a nada. Okay. Porque la gente a mí no me conoce. Solamente mi círculo íntimo es el que me conoce realmente cómo soy yo. Te conocen como el artista. Y estoy segura de lo que soy, además. Exacto. Que tengo buenas intenciones, que soy una persona que no le haría el mal a nadie, que no sería incapaz de herir a alguien. Yo leo cada historia, que te juro que hasta risa me da. Entonces, a mí las telenovelas no me gustan. Okay. Esas se las dejo para Michelle Alexander, para Gio Aranda. Ellos tienen que hacer... Que ellos son los que hacen guiones. Son los especialistas. Pero a mí eso es el que me dicen una cosa... Respóndele que dicen eso y que yo le conteste para que la otra persona me conteste y luego me contesta y yo le contesto. A mí eso no me gusta. ¿Y es armar una telenovela? Pues. A mí no me gusta. No me gustan las telenovelas ni siquiera las miniseries. Y hay mucha noticia fake, hay muchas cosas armadas, hay mucha gente que también quiere salir, volverse famoso a costa de las personas. Sí. Uno está expuesto a caerle bien o mal a la gente. De todas maneras. Así es. De todas maneras. Porque yo he escuchado hasta comentarios de otras personas que dicen, tiene algo que no me cae. Exactamente. A ver, dime tú, ¿qué es ese algo? No sabe tampoco. Tampoco. No sabe, o sea, no se por joder. No lo sabe. Digo, ¿cómo es posible que tú digas, tiene algo que no me cae? Por lo menos dime qué no te cae de esa persona. No, es que no sabe, Pía. Por eso, yo te pero voy a decir digo una... que así es la vida, ¿no? Estamos expuestos a eso. Exactamente. Y es lo que hemos elegido. Hay una cosa, es lo que hemos elegido. Hay una cosa que es impresionante para mí cuando te conocí. La forma en que tú manejas y le das la vuelta a los insultos. Ah, sí. Eso es genial. A mí me dicen de todo. Por ejemplo... Yo no limpio, no lavo, no crío hijos, no cocino. Ah, sí. Yo no hago nada en mi casa. La pituca, no hago la millonaria. Nada en mi casa. Sí, soy millonaria. Y ajá, pituca, tienes plata, andas con las uñas arriba. Sí, no, olvídate, es que... nos pasaríamos toda hasta que me dejes en mi casa diciendo todo lo que me dicen en las redes sociales. Sí, no, mejor no. Y solamente... hasta a veces he dudado, digo, ¿será que yo soy así? ¿Será? No eres así. Pero imagínate si yo me pusiera a explicarle eso a todo el mundo. No entonces, tiene sentido. Yo digo a veces, leo eso y digo, bueno, si la gente quiere creer eso, que lo crea, pues. Ya está, punto. ¿Qué voy a hacer? Y a eso le das la vuelta, eso es lo que me dio risa. Por ejemplo, lo que te iba a decir. ¿Rubí? Rubí. Cuando hiciste, que ya arrancaste conmigo en el programa, yo en lo personal me quedé cojudo. Me quedé cojudo. Y un día estaba en mi cama y de pronto, plim, 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 te miro así y de pronto veo y tenía... Te insultaba, ¿verdad? Que me estaban dando de alma porque la gente es así. La gente le encanta el cargamontón. Porque Rubí lo estaban dando en ese momento y nosotros íbamos a entrar en ese horario. Ya me acordé. Entonces la gente por fastidiar, porque así es. Sí, porque eso es que querían fastidiarnos Rubí. Diciendo que le iban a cortar la novela, que querían que sea Rubí, que no sé qué. Y yo dije, ay, acá le voy a dar. Y te vestiste igualito. No, y lo que me encantó fue que a partir de eso ya vinieron varias parodias con las novelas, ¿no? Exacto. Y me dieron contenido, porque te juro que en ese momento yo decía, ¿qué más creo, Dios mío? Y tú dijiste. No sé qué más hacer. Y tú escribiste, Pía, dijiste, gracias por el contenido que me están sí, dando. Porque no tenía idea qué más hacer.
Y de pronto con mi equipo dijimos, oye, si hacemos Rubí, ya. Y como a mí me resbala lo que me digan. Es obvio. Me resbala. Tiene que ser así. No, y la gente también te compara. Clásico. ¿Te acuerdas cuando con Laura? Con Laurita, que es un encanto. Laura, ¿no? La conociste, es divina, claro, Laura. No, yo la conocía ya desde hace tiempo. ¿Ah, sí la conocías? Laura, o sea, es una excelente persona. La conozco, imagínate, ella también tiene una trayectoria grande en televisión. Claro, claro que sí. ¿No? Y siempre, me encantaba el programa que hacían. ¿El Lima Limón? El otro. Ah, Bienvenida a la Tarde. Bienvenida a la Tarde. Y me acuerdo que había dado a luz recién a Catalina, y me acuerdo que yo me mataba de risa contigo y el niño Alfredito, ¿no era? Sí, claro. Laura, el niño Alfredito y yo. Y todos parados ahí, el pelotón, ¿cómo se llama el otro? La brigada. ¿Y la brigada? Puros vagos. No puro vago, no seas así. Eran vagos. A lo que voy es que no había nada de competencia. Estaban parados un equipo, el otro equipo. Full chimichimi. Y todo era chisme con cada uno de ellos. Era un mate de risa. Yo estaba feliz. Y me acuerdo que estaba dando el actor a Catalina y los miraba. Creo que era a las 3 de la tarde, ni me acuerdo. 5 de la tarde. Los cambiaban los horarios como le daban. Bueno, no me acuerdo. Como les daba la gana. Visto que fuera de 3 a 5. Pero lo normal era de 3 y media a 5 y media, creo. Más o menos, algo creo. Así, algo ahí así. Estaba yo. Puta, nadie me podía hablar, yo estaba feliz ahí. Cuando había ese no enfrentamiento, porque no es un enfrentamiento, cuando había la gente que disparaba con lo de Laura contigo. Tú sabes que yo entraba en bronca a veces. Yo decía, entraba en trompo. Y a veces quería responder, decía, no voy a entrar. A mí no, me daba bronca, ¿sabes por qué? Por el hecho de que yo te empecé a conocer y me daba cuenta que tú eras una persona súper chévere. Entonces decía, madre, ¿cómo jode la gente? ¿Por qué tanto? Ya no te voy a ver, Carlota, porque no sé qué y no sé cuánto. Mejor estás con Laura. O sea, yo decía, ¿por qué cree la gente tanto si igualito después nos van a querer ver? Pero yo no entiendo cómo dices eso si la vez pasada la confundió conmigo. La has tenido acá sentada y la ha hecho pía. Tú eres loca. Mira, te voy a decir una cosa. Primero muerto antes de confundir a Laura contigo. Ok. ¿Tenemos el video, mano? Listo. ¿Qué video? Vamos con el video. Oye, espera. No lances nada. No. Aquí mando yo. Vamos. No. Antes que nada. Soy viejo. Pía. Pía, ya me acordé de la pía. Cuéntame, Alfredo de la vida. Esa es la Carlota, eso no soy yo. Ay, Dios mío, por favor. Qué increíble. A las manos tú, eres más rápido. El roche más grande de tu vida, o uno de tus roches. Un roche, a ver, dime que hayas tenido tú. Estábamos bailando, creo que casamiento en el zoológico. Yo tenía como un velo, porque supuestamente me caso, ¿no? Uh-huh. Era un poco la parodia. Y me acuerdo que no sé cómo me engancho con el taco y me caigo en el escenario, pero ya saliendo. O sea, ya no estábamos yendo. Saliendo. Eso da risa, por ejemplo. Sí, saliendo y ya había perdido completamente el equilibrio. Y yo decía, me muero si me caigo a catas, que tengo pánico escénico, me voy a caerme. O sea, ya sería el colmo. O sea, pánico con vergüenza. No tenía cómo agarrarme de nadie y lo que hice fue como un clavado, pero un clavado como si hubiera una piscina atrás del telón y me metí. Para caer. Pero se metió la mitad de mi cuerpo. Y me caí de rodillas y me metí gateando a la Michi. Listo, Pía, ahora sí, y hemos terminado, ya llegamos a tu casita. Gracias. Ajá. De verdad, de todo corazón. No, gracias a ti. Pero acá no te puedes ir. ¿Sin qué? Sin el abecedario del tío Vinches. Tienes que decir el abecedario del tío Vinches. De la A a la Z. Ya. Así que... Ay, Dios, qué difícil. Amigo, quiero decirte que... ¿Qué? Te vas del programa. Bueno, pero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podemos hacer? De verdad, ¿no? Él me lo dijo. ¡Fuera de acá! Gritando, ¿ah? Gritando. Dijo todo el tema de que te ibas y yo no lo podía creer. ¡Oh! 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 ¡Con H! ¡No! ¡Oh! Insignificante fue aquel momento. En español. ¡Joder, hombre! ¡Joder, macho! ¡Chavalío! ¡Ahora te jodiste! ¡Te jodiste! ¿Qué le dije con K? ¿Qué le dije? ¿Cómo puede ser? Lo podemos lograr en otra oportunidad, creo yo. De verdad que sí. Menos es más. Menos es más le dije para que tú te puedas quedar. Nunca, nunca digas que Pía tiene la razón. Ñoño, el director. Ñoño, el director, ¿cómo es que así le decimos? ¡Oso! Se me acercó a decirme también. ¡Oso! El oso, este gigante, el oso. Que le hicimos oso. Ah, él fue, mira, no me había dado cuenta. Por eso, le di toda la explicación y le conté lo que había sucedido. ¿Qué? ¿Con Q?
raro su comportamiento, es raro su comportamiento porque, ¿sabes qué? Me pareció como que ya sabía, porque no se sorprendió. Sí, creo que tú tienes toda la razón cuando dices eso. Tío Vilches, le dije, tío, ¿cómo se va a ir? No lo puedo creer. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Voy a ir a la oficina de Mariana, le dije. ¡Walter! ¡Ah, Walter! ¡Walter! Le dijo, te le dijiste a Walter. Ya, sí, el que trabaja con Mariana, Walter, pues, ¿verdad? Tienes razón. Ahora, pues, ahora, pues. Hay un... Por dos, le dije. ¡Está mal, tramposa! ¿Y? ¿Y? Zorro, viejo zorro. Terminamos, señores. ¡Uy, qué yuca! Yuca, pero es paja. Terminamos, señores, con el abecedario del tío Vilches y, por supuesto, con esta gran y espectacular entrevista. Pida copero para todos ustedes. Gracias, amigo. Gracias por la invitación. Espero que disfruten. Invito a todo el mundo a que vea el canal de YouTube, Mi Tío Vilches Oficial. Mi Tío Vilches Oficial. Ya se suscribieron, ya activaron la campanita, como siempre. ¿Sí? Así que para que no se pierdan ninguna entrevista. Y síganme por mis redes sociales, Pía Copelo. Pía Copelo, ahí abajito sale, ¿eh? Acá sale. Besos para todos, chicos. Muchas gracias. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, chao. Sí. Bien concentrado. Ah, y ahora sí me voy a acomodar para que... Chino el miércoles. Ya. Rojo para parar y nuevamente verde para pasar. Verde para pasar. No me tira un gas. Pía, no bajes el vidrio. Ay, perdón, pero dije, no aguanto. Pero... ahí afuera huele peor. Claro, pues por eso te digo, no bajes. Mi Timoteo.